Bueno, nosotros este año cumplimos 10 años porque comenzamos a organizarnos en el año 2003. Recién en el 2004 pusimos el nombre a la casa. Lleva el nombre de una luchadora tucumana que fue Normita Nasif, que murió en el 2004, y a partir de ese año le pusimos este nombre a la casa, que ha recorrido un camino. Y este año vamos a hacer una serie de actividades porque creemos que es necesario contar los avances que hemos tenido, las luchas que hemos protagonizado, los procesos que se han desarrollado en Tucumán, en el cual hemos sido parte del movimiento de mujeres en la provincia. Esta charla es sobre trata de mujeres. Vamos a hacer el mes que viene, durante el año vamos a hacer 5. Vamos a trabajar el tema de mujer y trabajo, mujer y violencia, el tema de los femicidios, el tema de la anticoncepción y del aborto. Y la idea es que a fin de año vamos a hacer un acto de conmemoración de estos 10 años, de reconocimiento de la lucha del movimiento de mujeres y de sus avances. Esta jornada de hoy, que es un día medio difícil para llegar, pero que está lleno de gente y nos da mucha alegría, hemos invitado a las profesionales de la Fundación Marita Verón, a Soledad Deza, que es una abogada feminista, y a Claudia Juane, que es una joven estudiante de Derecho que está estudiando y avanzando en el tema del análisis del tema de la trata. Así que, bueno, espero que podamos debatir y compartir. Generalmente desde nuestro lugar en la Fundación somos invitadas a participar en charlas donde se abordan temas que tienen que ver directamente con la violencia de género, entre otras manifestaciones, la trata de personas. Y como la Fundación María de los Ángeles es una organización especializada en el tema, entonces solemos acompañar y especialmente aplaudir este tipo de eventos, porque siempre uno sale aprendiendo algo, se conoce con gente que tiene las mismas preocupaciones, y hoy acá estamos acompañando en su aniversario a la gente de la Casa de las Mujeres, que con las que ya nos hemos visto muchas veces en otros encuentros como este, y bueno, también aplaudiendo su lucha. Y yo particularmente como estudiante de Derecho voy a hablar de lo que fue el fallo del caso Marita Verón, pero no le vamos a dar una mirada tan técnica, legal, sino más bien tratar de interpretar cuál fue el mensaje de la justicia y del Estado en general hacia la sociedad. En la provincia yo veo que desgraciadamente existe todavía un nivel importante de desinformación que corre acompañado y alentado por un nivel importante de prejuicio. Por ahí la gente también tiene errores conceptuales, la gente piensa que el prostíbulo es lícito y la prostitución es ilícita. Y partiendo de ese tipo de conceptos equivocados no podés generar una crítica sana o potable respecto a estas temáticas. Se lograron algunos avances que yo creo que se deben a la lucha de las mujeres y de la organización de Susana Trimarco, de la Fundación María de los Ángeles. Pero bueno, falta mucho, y este mensaje de la justicia fue muy devastador para todas las mujeres y para todas las personas que de alguna manera confiaron en que se iba a hacer algo. Uno tiene que estar informado para poder entender lo que está pasando. Desde la desinformación viene la incomprensión, la estigmatización, la discriminación y la falta de acción. Entonces la provincia de Tucumán es parte de la dinámica nacional del desentendimiento de la trata y de la desinformación. Entonces estamos así, aprendiendo y comunicando y aprendiendo todos los días.